Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV. Bien, en esta ocasión vamos a ver un video de unos dispositivos inteligentes, inalámbricos, para poder utilizarlos con una aplicación y poder activar o desactivar en algunas funciones que podría ser televisiones, módems, alarmas, entre otras cosas. Bien, pues iniciamos. Bien, perfecto, amigos. Como podemos ver en pantalla, tenemos lo que son dos dispositivos de la marca DuoSmart. En este caso yo tengo a la mano un contacto eléctrico. El modelo de este contacto es el B30, y pues como pueden ver, pues es Wi-Fi. Y bueno, pues vamos a utilizar este dispositivo para poder controlar algunas aplicaciones, como son unas lámparas. Y bueno, pues este dispositivo se puede controlar por medio de Google Asistente, por medio de Alexa. También cuento a la mano con un interruptor de corriente eléctrico. El modelo de este es el B10. Bien, voy a quitarle el dispositivo de la caja para que ustedes lo vean. Perfecto. Aquí tenemos nuestro dispositivo. Tenemos nuestro dispositivo inalámbrico inteligente. Como podemos ver en la parte derecha, tenemos, no, vamos a ver, sí, perfecto, así está bien. Ok, en la parte izquierda, de este lado de nuestro dispositivo, está lo que es input, que nosotros podemos conectar, o de esta parte donde se conectaría la corriente eléctrica de 120. En este caso, la L como es marca como línea y la N como neutro. Y tenemos lo que es output, salida, igual marcado con la letra L de línea y marcado con la letra N de neutro. Bien, yo por aquí ya tengo preparado lo que son dos cables. Ya tengo preparado un cable, un enchufe, y también tengo preparado lo que es un cable con un contacto sencillo. Vamos a ahorita a conectar esto de la siguiente manera, de esta forma, para poder conectar lo que es una lámpara y nuestra alarma residencial de casa. Y vamos a descargar la aplicación. Bueno, de hecho ya tengo descargada la aplicación aquí en mi celular. La aplicación se llama DuoSmart. Bien, perfecto. De hecho, pues hay diferentes dispositivos que se puede utilizar. Posteriormente a esto vamos a ver más adelante en otros videos de los contactos, de los apagadores. Bien, y diferentes dispositivos inalámbricos inteligentes que podemos estar utilizando. Bien, entonces vamos a proceder a armar nuestro dispositivo. Yo por aquí ya tengo preparado lo que es nuestro cable y listo para poder insertarlo. Bien, vamos a proceder a quitar nuestros dos tornillos que sujeta esta pequeña tapa. Para así poder colocar nuestro cable. Bien. Tenemos lo que son dos tornillos, que también lo tenemos que aflojar tantito. Bien, vamos a proceder a insertarlos de la siguiente manera, cuidadosamente, tratando de ingresarlos y que no queden muy afuera para que no haya ningún falso contacto o algún cortocircuito. Cuidadosamente vamos a apretar los tornillos. Más o menos vamos a apretarlo al llegue y un poquito más, tratando de no barrer nuestros tornillos, porque son muy sensibles.
Perfecto. Seguido de esto, pues voy a poner la tapa. Y mis dos tornillos restantes. Perfecto. Y bueno, pues ahí ya nuestro cable ya queda sujeto y libre de cualquier movimiento. Ahí está. Ya tenemos colocado del lado del input, entrada. Perfecto, vamos a proceder a conectar del lado de la salida. Perfecto. Una vez ya tenga yo descubierto esto, voy a aflojar tantito los tornillos y vamos a proceder a ingresar con nuestros cables ya preparados, listos. Más o menos hay que cortarle a 2 centímetros para que no sobre mucho al momento de ingresarlos. Cuidadosamente ingresamos al llegue, ahí está, y procedemos a apretar los tornillos. Perfecto. Voy a proceder a poner mi tapa protectora y de sujeción. Ahí está. Ahí tenemos ya prácticamente armado nuestro pequeño dispositivo como una mini extensión inalámbrica. Perfecto. Ahora vamos a proceder a conectarlos y a configurarlos a nuestra aplicación. Bien, voy a proceder a conectar esto aquí a la toma corriente y vamos a observar que en la parte de aquí empieza a parpadear lo que es un foco de color azul. Bien, voy a irme a lo que es en mi celular. Ya tengo descargado lo que es la aplicación de Duo Smart. Una vez abierta, pues nos va a pedir que aceptemos la política de privacidad. Vamos a aceptar. Bueno, vamos a simular que vamos a crear una cuenta. Vamos a seleccionar el país. Vamos a ingresar nuestro correo electrónico y vamos a enviar ese mensaje para que en nuestro correo electrónico nos llegue un código de verificación. Una vez ingresado ese código de verificación, le damos a aceptar, procedemos a crear una contraseña y ya con eso pues iniciamos sesión con nuestro número telefónico o algún correo electrónico. Perfecto. Bien, una vez que ya iniciemos sesión, vamos a irnos para proceder a agregar nuestro dispositivo. Le damos a agregar y nos vamos en la parte de izquierda, donde en este caso pues este dispositivo es un dispositivo interruptor de energía. Vamos a seleccionar energía y como pueden observar aquí tenemos varias opciones. En este caso, este dispositivo es el modelo B10, por lo tanto, entonces procedemos a seleccionarlo. Bien, teniendo seleccionado, nos va a pedir que nos conectemos a una red Wi-Fi que tengamos más cerca. En este caso ya seleccionó el Wi-Fi que tengo por aquí y pues vamos a proceder a ingresar nuestra contraseña y seguido de esto vamos a dar en siguiente. Entonces seleccionamos la luz de confirmación en el flash. Perfecto. Le damos en siguiente y vamos a esperar que haga el proceso de configuración, escaneo y registro en la nube.
Vamos a darle un tiempecito. Ahí está. Perfecto. Aquí ya lo registró, ya lo enlazó, se configuró. Y bueno, aquí nos aparece el modelo del dispositivo, que es el B10. Pero aquí nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, el área donde estaría conectado este dispositivo y así poder ubicarlo o seleccionarlo en nuestra aplicación. Y pues voy a seleccionar que está en mi sala de estudio. Perfecto. Y le doy en finalizado. Perfecto, amigo. Aquí ya tengo ya disponible nuestro dispositivo listo para usarlo, para encenderlo. Ahí está de color rojo. Y por dentro de del dispositivo se escucha el relé, el sonido del relé. Bien. Perfecto. Ahora en nuestra aplicación también nosotros lo podemos renombrar otra vez. En la parte de abajo tenemos una parte que dice Timer. En esta parte nosotros podemos programarle un temporizador. Si nosotros queremos que se active a cierta hora, podemos seleccionar una cierta hora para que nuestro interruptor se encienda. Seguido de esto nos aparece la opción de repetir. Puede ser por días o por semana. ¿Ok? Si nos regresamos, en la parte donde dice observación, nosotros podemos ponerle aquí alguna observación, algún texto. Lo vamos a guardar. Aviso de ejecución. Podemos activarlo para que nos llegue un mensaje cuando el dispositivo se encienda o se ejecute. Y en la parte de abajo, pues la acción que va a hacer, ¿no? Que es encender. Bien, una vez hecho eso, vamos a dar en guardar. Y nuestra programación ya está, pues, programado para encenderse. Ahora, si nosotros queremos añadir nuevamente una programación para que se apague, seleccionamos igual los días. Igual le podemos poner la observación, aviso de ejecución, y en este caso pues sería apagarlo. Bien, le damos en guardar. Y ahí ya tenemos que la programación de encendido de este dispositivo será a las 19:45 todos los días. Y asimismo, a las 19:47 este dispositivo se va a apagar. Perfecto. Vamos a regresarnos. Y en la parte derecha tenemos otras opciones que aquí podemos activar cuánto tiempo queremos, pues ya activar nuestro dispositivo por cierto tiempo. Aquí está, desde una hora hasta 24 horas. Ok, aquí están las horas y aquí están los minutos. Perfecto. Bien. Vamos a esperar entonces que cumpla los minutos para poder activar. Yo en este caso voy a dejar tantito por aquí mi celular. Y voy a traerme por aquí tantito una lámpara. Esta lámpara podemos ver que está encendida. Perfecto, vamos a dejarla encendida porque tienen un interruptor aquí. Y vamos a desconectarlo. Bien, ahora vamos a conectarlo.
y vamos a esperar ahorita que nuestra programación efectúe pues la tarea. Bien, vamos a esperar tantito. Ahí está, se está ejecutando, nada más hay que darle un poquito de tiempo. Perfecto, ahí como pudieron ver, nos llegó un mensaje de el aviso de la activación. Entonces vamos a esperar. Voy a poner este video en cámara rápida para que se adelante un poco el video y así podemos y así podamos observar la acción de apagado. Perfecto, como pudieron observar, nuestra programación se ejecutó exitosamente. Perfecto, amigo, vamos a desactivar esto. Voy a desactivarlo para que no tenga la programación pues ahí programada. Y vamos a ver esto de la siguiente manera más sencilla, cómo podemos activarlo y desactivarlo. Manualmente, activo. Manualmente apago. Puede ser con esto. O puede ser también con esto. Bien. Perfecto, amigo. Ahora vamos a regresarnos tantito. Voy a colocar por aquí mi celular. Voy a desactivar mi lámpara. Y voy a conectar lo que es una mini alarma de 15 watts para intemperie. Y pues prácticamente ya lo tengo conectado directo. Es directamente a, a una fuente de alimentación de 12 volts a 2 amperes. Y pues si yo conecto esta fuente directamente a la luz eléctrica, pues lógicamente se va a activar mi sirena. Pero en este caso vamos activarlo por medio de la aplicación utilizando este dispositivo de interruptor. Ya lo tengo conectado. Voy a ponerlo de esta manera ya que pues, va a hacer un poco de ruido. Entonces voy a dejarlo así. Y voy a ingresar a nuestra aplicación de Duo Smart. Y voy a proceder a activarlo. Esto lo puedo hacer una vez configurado dentro de la red mi dispositivo. Ya una vez configurado en nuestra aplicación, yo puedo activarlo en cualquier parte del mundo que yo esté, siempre y cuando el dispositivo esté conectado a la corriente eléctrica, conectado a internet y también yo, pues lógicamente, tendría que tener internet de datos o wifi. Bien, activo. Ahí está. Y desactivo. Vuelvo a activarla. Y la vuelvo a desactivar. Bien, pues este es un pequeño video de cómo podemos utilizar este dispositivo por medio de una aplicación para poder activar o desactivar algunos electrodomésticos, algunos dispositivos. Queramos reiniciar, podemos activarlo, desactivarlo para que se reinicie ese dispositivo y así pues ahorrarnos en ir a desconectar o conectar para que se reinicie ese equipo. Bien, vamos a dejar tantito esto por acá y voy a proceder a utilizar el otro dispositivo. Este dispositivo es un contacto eléctrico
igual, es inteligente, Wi-Fi. Y bueno, vamos a abrir nuestra caja para verlo. Bien, aquí tenemos nuestro dispositivo contacto eléctrico. Aquí lo ven. Y cuenta con un botón de apagado o encendido. Bien, vamos a conectar nuestro dispositivo a nuestro multicontacto. Y vamos a irnos a nuestra aplicación en la parte superior. Y vamos a poder, proceder a ingresar nuestro dispositivo. Bien, vamos a irnos en la parte izquierda y vamos a seleccionar la categoría energía. Y vamos a localizar el modelo de nuestro contacto. En este caso es el B30. Seleccionamos y procedemos a ingresar los datos de Wi-Fi para que se proceda a configurar. En este caso ya tengo guardado la contraseña, voy a dar en siguiente. Y pues lógicamente aquí me pide que mantengamos presionado el botón de reset aquí para poder, para que la luz LED empiece a parpadear. Vamos a proceder. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, ahí la luz está parpadeando, entonces vamos a seleccionar, la luz de confirmación en el flash. Damos siguiente. Y esperaremos que el dispositivo empiece a configurar automáticamente. Perfecto, ya se registró. Listo, ya se encuentra disponible. Vamos a renombrarlo, vamos a poner contacto. Ahí está, lo voy a guardar. Y vamos a ponerle también sala de estudio. Y le damos finalizar. Bien, perfecto. Aquí ya tenemos disponible nuestro dispositivo. De la misma manera, vamos a conectar lo que es la lámpara. Ahí lo tenemos. Y vamos a presionar. Bueno, y vamos a proceder a encenderlo. Ahí está. Encendido. Apagado. Y ahora sí, ya tenemos las dos. El contacto y el interruptor. Disponible para cualquier acción que nosotros queramos. Ahí tenemos nuestra lámpara. Me regreso y activo nuestra alarma. Los dos dispositivos podemos activarlos al mismo tiempo. Perfecto, amigo. En otro video más adelante vamos a ver cómo podemos enlazar estos dispositivos con nuestro asistente de Google o con nuestro asistente Alexa para así poder activarlo por medio de nuestra voz. Y bueno, sin más que decir, por el momento nos despedimos y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima.